solamente van a tener un mecanismo de protección, sino que se van a convertir en unos policías más. Cartagena tiene aproximadamente unos 500, 5.500 así de taxis, es decir, podríamos estar hablando casi unos 5.000 policías más para Cartagena, que están deambulando por toda la ciudad, que en cualquier momento pueden observar una situación sospechosa, y lo único que necesitan hacer es informar a la policía para poderla atender. Si ven una vía, es decir, ya descuidada, con muchos rotos, con muchos huecos, también pueden informarlo. Si hay una vía totalmente oscura, pueden informarlo a la policía, se hace un informe de policía especial a la alcaldía para que lo sea mejor. Es decir, va a ser un beneficio no solamente para ellos, sino para todos los cartageneros. Vamos a tener 5.000 policías más, digámoslo así, que van a estar pendientes de la ciudad de Cartagena. Vamos a tener 10.000 ojos más cuidando nuestra ciudad y obviamente generando una muy buena convivencia, generando una muy buena imagen de toda la ciudad de Cartagena para la ciudad. Sabemos de que algo muy importante, eso inició acá en el 2005 y fue de satisfacción para el gremio de taxistas. Podemos ver de que estas fueron las solicitudes que se hicieron el día lunes, y lo importante es que la administración en estos momentos está cumpliendo, y esto va a mejorar las condiciones de seguridad tanto del gremio y para la ciudadanía cartagenera.